La planta de Ford Argentina en Pacheco avanza con la modernización integral de sus instalaciones y operaciones productivas, incorporando equipamiento y tecnologías que la posicionarán como una de las fábricas automotrices más avanzadas de Sudamérica. Esta transformación comenzó en 2021 y es la más importante en sus 60 años de historia. Además, es parte central del plan de inversiones por $580 millones destinados a proveer a los clientes en la región con la próxima generación de Ranger en 2023. El proyecto también destina un 30% de las inversiones al desarrollo de autopartes de origen nacional. Dada la magnitud de la transformación, el plan de ejecución requiere de varias etapas antes de completarse, y debieron detenerse los procesos productivos durante 6 semanas. El sector de carrocería, por ejemplo, incorporó más de 300 robots de soldadura automática que operan sincronizados para formar la caja y la cabina de Ranger. El montaje, agregando a las obras finalizadas y en funcionamiento del área de dress-up de motores, se completó la transformación de las líneas de chasis y tapicería, aumentando las capacidades de producción. Desde la primera fase de la modernización hasta ahora, los equipos de colaboradores han recibido más de 25.000 horas de capacitación para adquirir herramientas y conocimientos necesarios para convertirse en gestores de innovación, tomar decisiones ágiles y brindar soluciones prácticas basadas en datos. Estos avances permitieron sumar nuevos destinos de exportación para la pickup Ranger, incorporando en 2022 las plazas de República Dominicana, Guatemala y Panamá, a los mercados de la región donde Planta Pacheco ya destina el 70% de su producción.